Hola, Osvaldo. Nueva presentación. Nueva presentación. Crimen y Castigo. Se reinventa. Los principales casos que dimos a conocer en este modesto programa de ABC TV. Varios de los cuales sucedieron durante esta emisión, ¿eh? ¿Te acordás? Sí, casi a la misma hora, lo que son las cosas. Caso Nathan, por ejemplo. Estábamos en plena transmisión. Después tomaron la señal de la radio. El trágico accidente. Laura Casuso, ¿te acordás? Hay que recordarle a la audiencia que antes estábamos a las 10 de la noche. A las 10, de 10 a 11 de la noche estábamos. Por eso el crimen de Laura Casuso, que transmitimos prácticamente en vivo. Sí. Fuimos el primer programa en mostrar las imágenes del ataque contra Laura Casuso. El caso Papo Morales. ¿Qué conmoción causó ese episodio, Osvaldo? Sí, sí, sí. Y ese video lo dimos a conocer en este programa. Sí, sí, sí. Entonces, todo el resumen, el caso González Daer, histórico, aquella noche de septiembre del año pasado, entraba. Un caso que empezó a las 7 y terminó a las noches. ¿Verdad? Y que concluyó horario, cuando él entró a prisión. Cuando pasó a ser uno más, un preso más de la agrupación especializada. Algunos de los casos principales que dimos a conocer en este programa y que están contenidos en esta nueva presentación. Y la historia también se va contando de esta forma a través de ABC TV. Nosotros estamos iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo con muchas novedades que vamos a compartirla con ustedes. Novedades en último momento, inclusive, ténganos paciencia, ya vamos a ir contándolo a ustedes, pero lo principal tenemos que hablar de lo que ocurrió hoy, y esto nos traslada hasta el departamento de Canindeyú, donde todavía hay novedades, inclusive. Así mismo, señor, el tiroteo que se desató esta mañana en una zona boscosa. Vamos a empezar por ahí. ¿Te acuerdas los dos capos narcos que se fugaron de la agrupación? Sí, me acuerdo. Tiago Jiménez, Matrix, 34 años, alias Matrix. Ah, ese es Matrix. Ah. ¿Sabes por qué? Porque el tipo era tan bueno, ñandeco, eludiendo las balas, que por eso le... Matrix es aquel personaje, ese que le disparan. Que le disparan, así se hacía, ¿no? Sí, ñandeco, la bala cruzada así, él se agachaba. Bueno, y Tiago Jiménez eludió varios tiroteos en su país, en Brasil, donde estuvo preso, se escapó. Lo agarraron en Argentina, en la cárcel de Seis, estuvo recluido, se fugó de ahí tras un tiroteo, protagonizó un asalto en Foz de Iguazú y cruzó a Paraguay, siempre en medio de tiroteos y siempre escapaba. De ahí el apodo de Matrix. Él, estando en prisión, pasó a ser el máximo jefe del primer comando de la capital del PCC en Paraguay. El máximo jefe recluido. Este señor, con una llamada, con un telefonazo, era capaz de organizar motines en las otras cárceles paraguayas donde están recluidos otros soldados del PCC. Este tipo. Y este pasó a ser su número 2, Reinaldo de Araujo, también brasileño. Era un modesto peón de estancia. Después te voy a contar su historia completa. Pero era un trabajador de estancia. Matón, le decían, en la estancia donde trabajaba en Salto del Guairá. Después te cuento su historia, pero ellos dos eran los principales objetivos recluidos en la agrupación especializada, principales objetivos de rescate del PCC. Y se habían fugado el 16 de diciembre pasado. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Bastante llamativa fue esa un fuga. Un quilombo se armó, disculpen el término. Un bererí se armó por la fuga porque salieron de la agrupación especializada vestidos con ropa, con uniforme policial. Caminaron tranquilamente. Hoy vos sabés que lo mataron y tenía la bota policial con la cual salió la agrupación. Así seguía. Seguía usando la misma ropa. Bueno, finalmente, Reinaldo de Araujo, de 27 años de edad, quien soportaba condena de 25 años de cárcel, fue localizado y eliminado hoy en un tiroteo que se produjo en el departamento de Canindeyú. Para que ustedes entiendan, la producción de Crimen y Castigo preparó un mapa interactivo. Les voy a mostrar dónde ocurrió. Vamos a posicionarnos. Este es el mapa satelital. Centramos Canindeyú entre todos los departamentos. Nos acercamos. ¿Conoces Curuguatí, Osvaldo? Conozco. Son 5 kilómetros, se entran de la ruta 10, de la rotonda. Por tierra también, ¿no? No, no, todo asfalto ya. Todo asfalto ya. Sí, desde la ruta 10, todo asfalto. Curuguatí, una ciudad muy linda ya ahora. Ah, no, perdón, vos me decís a Curuguatí. A Curuguatí, sí. De Curuguatí nos posicionamos en Villa Gatimí, son 35 kilómetros. Y de Villa Gatimí, a su vez, allá en el ángulo superior derecho, va a aparecer Ipejú, la famosa ciudad de Ipejú, en la frontera con el Brasil. De Villa Gatimí, esta referencia tomamos, Pablo, te iba a decir, Osvaldo. No estará viendo el finado amigo Pablo Medina.
Cerca del lugar del crimen de Pablo Medina ocurrió hoy la caída de Reinaldo de Araújo. Este es el monte donde él cultivaba, cosechaba marihuana, y cuando salía a buscar agua en un bidón, fue localizado y eliminado por la policía. Para que tenga una referencia, nos estamos posicionando sobre la colonia Coepona, anteriormente conocida como Marchetti, a 10 kilómetros del lugar del crimen de Pablo Medina y a 20 del municipio o del centro urbano de Villa Gatimí, en el departamento de Canindeyú, en una zona considerada ya roja, no solamente por el asedio de los marihuaneros, sino del EPP. Ahí podemos detenernos un ratito, ahí. ¿Qué tiene que ver la estancia Estrellita? Vos me preguntarás, y muchos también. ¿Qué es la estancia Estrellita? La estancia Estrellita fue el último punto atacado por el EPP. Esa raya, esa línea vertical en azulcito, representa el límite entre los departamentos de San Pedro y Canindeyú. A la izquierda, donde dice estancia Estrellita, es San Pedro. Y a la derecha ya es Canindeyú. Bien, podemos seguir. De punto a punto, desde donde cayó hoy Reinaldo de Araújo, hasta la última posición conocida del EPP, en línea recta, solamente 33 kilómetros. Peligrosa configuración geográfica. ¿Ya están los narcos cerca del EPP o simple coincidencia? ¿O los terroristas respetan el territorio de los narcos y viceversa? Solamente como referencia, para ubicar a la gente en contexto y en lugar de donde ocurrió este enfrentamiento a primeras horas de la mañana. ¿Cómo se fue a parar hasta ese lugar Reinaldo de Araújo? ¿Araújo o Araújo? Reinaldo de Araújo. De Araújo. De Araújo. La fuga ocurrió el 16 de diciembre, Tiago Ximénez y Reinaldo de Araújo. ¿Sabes dónde fueron acogidos inicialmente? Había sido. ¿Te acordás que unos días después la policía le capturó a la novia de un convicto que les había recogido en su auto? Y después otra vez le capturaron a 4 personas que los habían escondido en una casa en Limpio. ¿Te acuerdas de todos esos detalles? Me acuerdo perfectamente. La policía llegó justo a la tarde, ellos a la mañana salieron de la casa de Limpio. De ahí directamente había sido, fueron a parar a Alto Paraná. Fueron acogidos por sus hermanos, entre comillas, del PCC. Estuvieron inicialmente entre Hernandarias y Santa Rita. Ya venían buscándole, ya venían monitoreándole. En Hernandarias estuvieron ocultos en la casa de un jefe, considerado jefe del PCC. Pillaron que se le estaba ya. Se mudaron a Santa Rita. En Santa Rita, policías de investigaciones de Alto Paraná detectaron los movimientos. Ojo, siempre estuvieron juntos. Tiago Ximénez y Reinaldo de Araújo, los dos fugados de la agrupación, que se dice que prometieron $200,000 a los policías que los ayudaron a escapar y que ahora están presos. Parece que no llegaron a pagar. El único que llegó a cobrar es un convicto ahí de la agrupación, ahora ya fue transferido, que le proporcionó la logística, $5,000 parece que cobra. El único, ¿verdad? ¿Y cómo se les pilló, Osvaldo? Los famosos informantes, la fuente humana. La tecnología hoy en día es fundamental. Sin tecnología, hoy en día prácticamente no se puede hacer trabajo. Pero una parte fundamental de la tecnología también es la fuente humana. Vos vas a tener la ubicación de un fugitivo. Una vez que vos tenés un número, ¿verdad? Así funciona. Por ejemplo, vos estás fugitivo. Sí. ¿Verdad? Y yo conozco tu número de celular, el que usás. Yo puedo pinchar tu teléfono y saber dónde estás. Pero ¿cómo yo conseguí ese número? Y la fuente humana. Claro. ¿Entendés? Solamente informantes. Y un informante le proporcionó a la policía el número que utilizaban Reinaldo de Araújo y Tiago Ximénez en Alto Paraná. ¿Cada uno tenía un teléfono o un solo teléfono? Cada uno tenía un teléfono. Cada uno tenía un teléfono. Entonces empezó el monitoreo. Los dos criminales más buscados del país. Acordate que la policía estableció una recompensa por la cabeza de ambos. Ínfima, 20 millones nomás también. El simbolismo. Era tanto el asedio ya de la policía en Alto Paraná, que ¿qué hicieron ellos? Se despidieron de sus cómplices, de sus hermanos del PCC,
Pero acá corremos riesgo, acá nos van a encontrar en cualquier momento. Porque entre Hernán Darias y Santa Rita son comunidades ya urbanas. Ya no son más tan rurales. ¿Qué hacían los policías? Rondaban la zona, por eso se dan cuenta. Y lo que pasa es que no tenían la certeza de dónde se quedaban, porque no, después tampoco, ese es otro tema. Vos podés tener el teléfono, pero el teléfono pues te marca la zona de donde... Claro, no te marca el lugar específico. Claro, excepto que sea acá en el centro mismo de Asunción, era donde hay antena cada cuadra. En el interior del país hay, por ejemplo, una antena, vamos a ponerle acá en una esquina, y ellos están a 10 calles, a 10 calles. Esa misma antena no me agarra, entonces la circunferencia, el radio es muy amplio. Pero ellos pillaron, entonces prepararon sus pocas pertenencias que tenían y le pidieron a uno de sus hermanos del PCC que los llevara ¿a dónde? A Canindeyú. ¿Por qué? Porque Reinaldo de Araújo se movía muy bien, conocía muy bien Canindeyú. Hay que recordar, él fue peón en una estancia en Canindeyú. Ahí jugaba de local. Jugaba de local. Bastó con un telefonazo. ¿Qué tal, amigo? ¿Me podés yo esconder, por favor? Sí, dale, vení, no hay problema. Y fueron ambos hasta Canindeyú. Directamente fueron a entrar a un campamento marihuanero. Directamente. Cambiaron el teléfono. Ahí se complicó la cosa inicialmente. Usaban una línea, vinieron y cambiaron esa línea. Se avivaron. Cambiaron. Ahí parecía ser que la investigación se caía. Porque ¿cómo conseguir de nuevo un número de teléfono? Astutamente, hay que decir, hay que resaltar también el trabajo de los policías. Oye, por acá iba y empezaron de vuelta, extremaron recursos. ¿Y sabes qué? Consiguieron otra vez el número que utilizaba Reinaldo de Araújo. Hace 20 días estaba siendo monitoreado, estaba siendo vigilado ese sospechoso. Se le grababan las conversaciones. Una de ellas, por ejemplo, en un portuñol medio guaraní. Hermano, estamos acá, vamos a sacar la próxima semana media tonelada. Otra llamada. Firmado, hermano, ¿será que no puede traer acá al campamento un poco de arroz y un poco de carne para cenar con los muchachos? Otra llamada. Hermano, puede ser un poco de cerveza. Hasta cerveza pedían a sus colaboradores logísticos. Y después las típicas llamadas de que negociando el campamento. Porque ellos estaban trabajando en un campamento marihuanero en el cual hoy se encontraron 574 kilos de marihuana picada. Va y se ve, Osvaldo. El proceso de marihuana tiene varias fases. Primero, la plantación, ¿verdad? Plantás. Después arrancar los capullos. Después poner al secado. Después obtener la marihuana picada. Y el siguiente paso de esa marihuana picada es prensar. Y ellos, Reinaldo de Araújo y Tiago Jiménez, eran expertos en la construcción de prensas rústicas. Estas se construyen con madera, se construyen con hierro. ¿Y qué se hace con estas prensas rústicas? Mojás, humedeces la marihuana picada, mezclas con un poco de líquido que puede ser, algunos usan incluso hasta alcohol. Hay una sustancia específica también que se utiliza para prensar hombre marihuana picada. Y después le das el molde cuadrado y prensas en estos artefactos caseros que ellos estaban construyendo, tres estaban construyendo. El flujo de llamadas que hacía Reinaldo de Araújo era intenso los últimos días. Pero desde antes de ayer ya la policía fue acercándose a ellos. Lo que pasa es que no se podía entrar a esa zona porque vos al entrar ya las campanas le avisan a todos. Entonces, ¿qué hicieron los policías ayer? Entraron fingiendo ser funcionarios de la ANDE. Entraron, marcaron el lugar, más o menos ubicaron la zona donde estaría el campamento y anoche entró un grupo táctico de la FOPE, Fuerza de Operaciones Policiales Especiales. Rodearon el perímetro, esperaron que amaneciera. La idea era que los dos
fueran vistos juntos para entrar a atacar. Nos quedamos hasta ahí, Iván. Porque a la vuelta de la pausa nos vas a contar cómo fue el procedimiento, por qué cayó uno, cómo logró fugarse el otro y cuál es la situación del prófugo en estos momentos.